Hola, bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy aquí estamos con los chamacos, ya después de las fiestas patrias, donde nosotros les trajimos ahí videos, qué es lo que hicieron cada uno y qué participación. Bueno, el Alex ahí estuvo tocando el redoblante, ahí estuvo. ¿Cansado, Alexander? ¿Te cansaste ese día? Sí, aquí usted. Ah, y es sí, que uno usó aquel gano. No, aquel. El bombo. Es que el grandote solo. Para que se hace uno así, ya no le duele. Sí, pues. Fíjate cómo está así uno, Y el. Ah, sí, es cierto. Ajá, y el. Aquel otro que llevaba como unos. Tres. Cinco. Los timbales. El quintuple. El quintuple, Edu. El quintuple. Timbales, digo, es quintuple. Yo miro que sí. Más exacto. Exactamente. Pues sí, entonces eso es lo que participaron. Y el Ezequiel, que de policía. Ahí quería que me esposara. Como cada maestro tenía su grupo. Un grupito que iba a participar. En disfraz, unos enfermeros, otros. Che, vaquero. Policías. Vaqueritos también. Ese día había bastante. Garífunas también. Pues venir a hacer la comida, ¿va? Garífunas, una vez yo salí de Garífunas. De Garífunas, también saliste, va, mija. Sí, pues. Del Chavo del Ocho. También, todos, ajá. Bien bonito. Ajá. Bueno, les llevamos a ustedes ahí ese video. Bien, excelente. Ahí estaba la bruja 71. También la chilindrina. Bombero también. No, bombero también. Doña Florinda, ¿verdad? Ah, sí, cierto. La chilindrina, sí. Bueno, entonces, ahí estuvieron los videos ahí. Y gracias ahí por verlos visto. Y estamos acá nosotros con una, bueno, una noticia que es de veramente, triste, ¿va? Porque, pasó algo. Y respecto a que nosotros teníamos todo planeado, todo listo, ya, para el evento. Ustedes saben de qué estoy hablando. Nosotros, pues, estábamos ya preparados, ya teníamos todos un video que hicimos nosotros anteriormente. Nos fuimos a traer el vestido, ¿va? Ajá, y que ya estábamos con las maletas ahí, ¿verdad? Del vestido. Estaba todo listo, miren ustedes. Ya estaban listos. Sí, pero... realmente las cosas pasan y uno, pues, uno, como dicen, ¿verdad? Que uno propone y Dios dispone, ¿va? Ahí sí que no podemos hacer nada nosotros. Exactamente. Porque lo que pasó fue que lamentablemente pasó algo que nosotros no quisiéramos, ¿verdad? Que a nadie, pues, les pase, ¿va? O sea, pero pasó una situación que le quitaron la vida a un familiar de prácticamente es de Alexander y el Romerio, es un tío, ¿verdad, Romerio? Entonces pasó de ese incidente. Y realmente no podíamos nosotros estar acá enfiestados. Así como digamos, nosotros con tantos aquí, con toda la buena, o sea, aquí, nosotros gozando y ellos en tristeza, ¿verdad? No se puede. Entonces por eso están de luto ahí Alexander y Rosemary. Porque eso pasó. No podíamos hacer la fiesta nosotros. Hoy era el día, hoy. Porque mayormente la familia de mi mamá. Sí. Exacto. Toda la familia de allá podía venir. No podía venir. No, pues. Y yo quería que ellos estuvieran en la familia. No se podía. Realmente no se podía. No. No, ahí sí que devolvimos la palabra a todas las personas que habíamos invitado. Sí. Todo. Vieran, ahí van a disculpar ustedes porque ahorita no hemos estado en vivos por lo mismo. Como por motivos de trabajo, nosotros no trabajamos. También llueve. Ajá, trabajamos, entonces venimos de noche.
y solo en la noche nos queda tiempo para hacer los preparativos para los 15 años. Pero por eso es que no estamos, unas personas ahí nos están diciendo por qué, qué pasa con los en vivo. Porque como solo en la noche queda tiempo para hacer los preparativos, la fiesta. Exacto. Ya para hacer en vivo ya casi ya, ya no queda tiempo. Exacto. Entonces unas personas ahí me van a disculpar por ese motivo y más lo que sucedió, que realmente anoche estuvieron ahí en vela. Ajá, Romero y Alexander, fue también Verónica. Ajá. Ajá, entonces ahí estuvieron y pues lamentablemente pues ahora es el anterior. Yo pues no pude ir porque realmente vine demasiado tarde del trabajo. Sí, casi las 10:30 de la noche, me imagino, y lloviendo estaba. Ya no podía salir yo solo. Y por lo mismo que es peligroso, ya no quise salir. Sí, porque ya no. Muy peligroso. Entonces, sí, mejor dije yo, mañana, ¿verdad? Que es hoy, voy a estar ahí en el entierro, o no sé, algo ahí, ¿va? Pero es lamentable, ¿va? Lo que pasó. Y realmente se canceló todo. Y le hacemos este video a ustedes para que puedan ustedes, para conocer lo que está pasando. Sí. La razón por la cual no se hizo. Porque realmente ahorita estuvieron en movimiento, ahorita estuvieron. Ahorita estuvieron. Ya habían hecho la serenata a la Rosemary. Pues realmente se corrió. Vamos a atrasarlo. La fecha todavía no está decidida. No está establecido qué fecha. Porque vamos a... Es probable que sea este fin o no. O el otro. Entonces queremos ver bien qué día, qué fecha nosotros vamos a hacer la fiesta. Pero por ese motivo fue que nosotros cancelamos. Costó un poco porque como ya teníamos todo preparado, los invitados ya, ya todo estaba repartido, todo estaba listo, y ya última hora. Ay Dios, tuvimos que menearnos para avisar a las personas otra vez. Y realmente no nos había pasado un asunto así, realmente, no. Cuando celebramos cumpleaños acá, anteriormente, cuando cumpliste un año vos, nada, cuando cumplí un año Alexander, nada, gracias a Dios, todos acá en la familia, nada. Ya nunca llegó. Pero miren, hoy sí. No se había devuelto las palabras a las personas que ya no íbamos a celebrar, ¿va? Porque eso cuesta, ¿o? Decirle a las personas, mire, pero en esta situación, si las personas fueron bien comprensivas, me dijeron, ok, está bien, no, eso sí es crítico, porque eso es, no se puede, ¿va? No se puede. Porque la familia está... Porque son cosas que pasan. Son cosas que pasan en la vida. Exactamente, y ahí no se puede, realmente no se puede. Es como que ahorita, ¿verdad? Estamos ahorita vivos y después... Ya que a la vuelta nos quitan la vida. Y pasa, cierto. Ya pasó. Ya. Ajá. Exacto, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Uno... Porque uno hasta en la puerta de su casa lo pueden matar. Sí. Lo pueden cualquier cosa. Quiere ganas. Pero así es la vida, ¿no? Solo sabes dónde naciste. Sí. Pero dónde vas a morir, no sabes. No. Realmente no se sabe. Sí, es cierto. Bueno, entonces esto le tenían para ustedes. La noticia que vamos a estar pendientes todavía con la fecha, porque realmente eso fue lo que pasó. Sí, pues sí, de todas formas, depende de la fecha que se vaya a tomar la decisión de realizar el evento, se va a estar avisando antes. Ah, sí, ajá, exacto. Se va a estar informando ahí a las personas también por medio de esta plataforma. Exactamente, entonces todas las personas que van a ver este video, por favor, dejen su like y comentar así mismo, así para que nos apoyen siempre. Y pues, mándeles el video a las personas ahí que de repente no les llega la notificación. Compartan el video, que le manden y diciéndole que todavía no hay fiesta por acá, ¿verdad? Sí. Así de que nos vamos a despedir, gracias ahí por haber estado siempre apoyándonos.
Así es. Entonces, nos vemos hasta la próxima, amigos, en otro video. Y vamos a dejarlo por acá este video. Así es de que nos vamos. Adiós. Adiós.